Desde la Coordinación Nacional de Prenadeso hemos estado desarrollando actividades a nivel nacional, las organizaciones de Prenadeso, Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Coclé, aquí en Panamá, donde homenajeando a nuestros héroes y mártires de enero del 64, también hacemos el llamado al pueblo panameño para hacerle frente a la nueva arremetida del gobierno de Varela, en que busca ahora la privatización del IDAN y la entrega total de la Caja del Seguro Social a los intereses de las grandes empresas que negocian con los medicamentos y los insumos de nuestro pueblo. Además, estamos haciendo el llamado de atención al pueblo panameño ante la próxima discusión de las reformas electorales que llamamos Sacaplata, y además ante la situación grave de la corrupción, los escándalos que hay en la Asamblea Nacional de Diputados, los escándalos que hay de Odebrecht, los Panama Papers, el tema del PAN y además la lista Clinton. Hay una crisis institucional en donde el pueblo panameño hay que ir a las calles, hay que organizarse, generar conciencia y garantizar que en las calles derrotemos las medidas antipopulares que quiere implementar Varela y la corrupción que está carcomiendo el sistema de la sociedad panameña. Hay que ir a las calles y por eso este 9 de enero estamos homenajeando a nuestros mártires con ese sentido de lucha. Así que si lucha no hay victoria, la pelea es peleando. ¡Vamos a las calles! Movimiento Comunal Federico Brito hace presente a los héroes de este país 9 de enero de 1964. Y somos ejemplos de todos ellos para seguir luchando para que no nos privaticen la Caja de Seguro Social ni nos vendan los mares y ríos de este país, ya que somos panameños. Soberanía o muerte, venceremos. Nosotros lo que planteamos hoy es que estamos viviendo una situación similar a la que se vivió en los años 60. Una oligarquía corrupta al servicio del imperialismo norteamericano, al servicio de los intereses de las transnacionales. Por el otro lado, un pueblo que se organiza en torno a una serie de reivindicaciones concretas producto de la exclusión social, como es en salud, educación, vivienda, transporte. Y yo creo que ese es un momento similar a los años 60, que fue posible la lucha antiimperialista que culminó el 9 de enero del 64. Estamos aquí en el Parque de Santana recordando los 53 años de la gesta del 9 de enero. La gesta del 9 de enero fue la culminación de hechos acaecidos anteriormente, en donde Floyd Britton, Polidoro Pinzón y todos estos patriotas lucharon y luchaban por la soberanía de este país. Como venimos diciendo anteriormente, nuestra soberanía es una soberanía entre comillas, porque vemos que todavía tenemos influencia de lo que es los Estados Unidos. Para prueba, que hasta nos quieren privar de nuestra libertad de prensa. Antes de nuestras elecciones, en la época de Juan Carlos Varela, recordamos que también hubo una intervención y hasta declaraciones de un embajador. Todavía siguen vigentes, recordando el marco del 9 de enero, sigue vigente y no vemos ninguna negociación, lo que es el tratado de neutralidad. O sea que ni siquiera el canal es realmente de nosotros. Y nosotros tenemos que estar permanentemente unidos y dispuestos a luchar en contra de cualquier tipo de política imperialista que trate de concretizarse en nuestro país y en América Latina. Sin lucha, no hay victoria. Sin lucha, no hay victoria. Digo así, durante el siglo XX se dieron una serie de luchas, ¿verdad? Generacionales para la recuperación de lo que llamaba Zona del Canal, ¿verdad? Y uno de los episodios cumbre fue la gesta del 9 de enero, que hace hoy 53 años. Y posteriormente por la recuperación de la Zona del Canal. Lo cierto es que la recuperación
se ha beneficiado los sectores oligarcas, los sectores dominantes son los que mayores beneficios han tenido en esta situación, ¿verdad? En esta recuperación. Esta recuperación o esos beneficios no llegaban a los grandes, a los sectores populares, que fueron los que más sacrificio dieron. Y esto es tradicional en la lucha del pueblo, porque la oligarquía, los gobiernos, porque responden a esos sectores, se la entregan a ellos. Y lógicamente yo creo que hay que construir poder popular. En estos 53 años pues la situación sigue aún difícil todavía. Hay injerencia de los Estados Unidos en las decisiones del gobierno de Panamá. El gobierno no tiene una posición bien definida frente a una política exterior. La situación en términos general de los trabajadores sigue crítica también. Hay un 47% de trabajo informal. Los salarios cada día van perdiendo poder de compra porque los productos, los precios de los productos se incrementan constantemente. Ya hay anuncios de aumento de servicios. Hay problemas con el servicio del agua a la población. Y en ese sentido, pues, nosotros estamos creando el Frente Amplio por la Democracia del partido para efecto de diputarle en el 19 a la oligarquía la administración del Estado para ver si resolvemos las grandes necesidades que tiene el pueblo panameño. Todavía nuestra independencia está por hacerse. El sentimiento nacionalista se ha deteriorado profundamente en razón de que se ha asumido que después que el área canalera revirtió a Panamá, ya nosotros somos independientes. Y lo cierto es que todavía los Estados Unidos siguen mandando en este país en complicidad de la oligarquía y la burguesía criolla, que no ha logrado reproducirse de otra manera que no sea vinculada a los intereses de los Estados Unidos. Y yo creo que la tarea que tenemos los panameños, haciendo uso también de este momento histórico, tenemos que volver a reivindicar ese planteamiento. Es decir, nuestra soberanía está inconclusa. Y la única manera de fortalecer nuestro sentido nacionalista, o al menos una de las formas principales de lograrlo, es precisamente planteando nuestra verdadera independencia. Y luchar contra esos sectores que no pueden reproducirse si no es al amparo de los gobiernos estadounidenses. No es posible que nosotros aceptemos como actualmente el embajador de Estados Unidos interviene en este país como si fuera el exgobernador de la antigua zona del canal. Y nuestros gobernantes invitan a ese personaje al discurso presidencial, a la Asamblea Nacional. Eso lo que nos indica a nosotros es el arrastre que tiene nuestros gobernantes, no solo esto. ¿Entiendes? De alguna manera también Martinelli tiene acogida en Estados Unidos por su actitud de entrega de las bases militares que aceptó tener aquí en Panamá a solicitud de los Estados Unidos. Entonces, toda la burguesía y la oligarquía criolla ha mantenido esa actitud de arrastre con respecto al gobierno estadounidense.